Los miembros de la red de maestros se reunieron en Guayaquil con el ministro de Trabajo, Andrés Badero, para presentar propuestas direccionadas al sistema educativo. Agustín Lindao, coordinador de la red, aseguró que la vía adecuada para llegar a un acuerdo es el diálogo. Los maestros han presentado algunas propuestas que en realidad van a fortalecer lo que es la unidad del magisterio y a la vez la calidad de la educación. Uno de los puntos que hemos solicitado es que se mantengan los diálogos permanentes a través de las mesas técnicas en cada uno de los territorios. Y a la vez hemos solicitado de que el magisterio tiene una propuesta que en realidad va a garantizar una consolidación de la calidad de la educación a nivel nacional. Esto quiere decir que hay propuestas que en realidad van a beneficiar al magisterio. De entre las resoluciones que han tomado y que hemos llegado a acuerdo con el ministro de Trabajo es de que no se van a topar los 30 días de vacaciones de los docentes. La élite.